Bienvenidos a Tras el Oro Negro. En el día de hoy vamos a conocer cómo los diversos dispositivos pueden desencadenar una guerra. Excusas baratas, la mitomanía como política internacional y la barbarie como señuelo. El dictador iraquí y sus armas de destrucción masiva son una amenaza para la seguridad de las naciones libres. La lucha contra el terrorismo como la excusa perfecta para saquear recursos naturales. Dicen que en la guerra, la primera víctima es la verdad. Y los victimarios se han valido de esto para justificar cualquier atrocidad. A partir del 11 de septiembre del 2001, la vida del mundo sufrió un cambio radical. Los trágicos hechos de aquel día dieron vía libre al gobierno americano en turno para decir y hacer lo que sea. Guerras en Afganistán e Irak, leyes totalitarias en propio suelo americano, están lejos de generar un mundo más justo. Que Irak tenga una de las mayores reservas probadas del mundo, con 112 mil millones de barriles de petróleo, explica toda esta cruzada que lanzaron en contra del pueblo iraquí. ¿Por qué invadieron Irak? Y, claro, una visión imperial por parte de los norteamericanos, que además necesitaban entrar al mercado iraquí del petróleo, que estaba vedado para ellos, un control geoestratégico del Medio Oriente, y además para debilitar a la Unión Europea en esta puja que hay entre monedas y entre bloques económicos. Las guerras por el petróleo han cambiado la geopolítica mundial, pero los pueblos siguen resistiendo ante el intento de dominio. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Bagdad, en Irak, para denunciar la incapacidad del gobierno de suministrar servicios básicos. Hacemos un llamado al primer ministro Nuri al-Maliki para encontrar una solución de los servicios y ofrecerlos a la gente de esta zona. Estas personas aseguran que continuarán protestando hasta no recibir los suministros adecuados. Entre sus principales denuncias está la escasez de alimentos y el intermitente suministro de energía eléctrica. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Y vuelvo a decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía, sino que es una realidad. Es por expresiones como la anterior que los pueblos deben saber medir las mentiras vertidas por estos medios, ya que solamente suelen maquillar el rostro del verdadero verdugo. ¡Vamos!